Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí con un nuevo video de reacción para el canal. Y bueno, esta vez, tanto tiempo que no reaccioné a este canal, que bueno, vamos a reaccionar a un video, una parodia de Dragon Ball Super Super Hero de Kishinpei, obviamente de este canal. Como pueden ver acá, bueno, va a tener restricción, no importa. Vamos a reaccionar a esta parodia de Dragon Ball que hice Dragon Ball Super Lex, que significa. ¿Qué significa fugaz? No sé, super fugaz o caliente o ardiente, no sé, que ya sabemos por la miniatura a la que se está refiriendo. Así que vamos a reaccionar a... Y bueno, como contaban ustedes también por eso. Así que vamos a ver. A ver qué se trata esta parodia, que es muy corta nomás. Así que vamos a reaccionar más que más y a ver qué, con qué nos encontramos acá y qué contiene y a ver. Y siempre... Esto contiene mucho spoiler de la nueva película de Dragon Ball. Sí tiene spoiler. Puto internet. Y si tú no enteramos de eso. ¿Qué? No. Gama 1 y 2. La cara de... Digo. Va a la mierda. Inyectame esteroides. Ok, ya. Ok. Piccolo mamá. Naranja. Ah, mierda. Pero la sorpresa real de la película es el nuevo antagonista. Un personaje completamente original. Es él. Pero de color rojo. Tanto Jesús. No se dejen engañar, gente, es el mismo tonto Cell con un color distinto. Tiene los horrendos estereotipos de antes. Pero el color es nuevo. Muy Godzilla. Oh shit. Here we go again. Totokais. Oh shit. Here we go again. A mierda, ahí vamos de nuevo. Ahí voy. ¿Qué es? Estamos Toby si lo hizo primero. Cojan versos confirmados. Si los memes y las parodias. Es realidad. ¿What? Explain. Explican. Ya está. Buena película, listo. El plot twist es que Bulma tiene un trasero grande. El pronto es que Bulma tiene un culo más grande. Te sofana la puta madre. Hace un clásico instantáneo, wow, ok. Ok, gente, creo que esto ha sido la reacción de hoy. No, fue muy corta, ¿no? Pero estuvo muy gracioso. Estuvo, sí, como siempre, ¿no? Muy a la sátira nomás de este video. Y bueno, obviamente sí, hay unas cosas que pasan porque sí, en la película, bueno, no la vi en japonés, todavía no salió en latino, solo salió en agosto, ¿sabes cómo es? Y ok, creo que no tengo nada más que decir. Sí, obviamente sí, se llamó la atención esto, ¿no? La cara de... Ok, ya no, pues ya me meté la restricción de hacer, bueno, creo que hasta ahí nomás. Ok, gente, creo que estoy medio con sueño. Así me acabo de despertar y... Ok, tengo muchas cosas que hacer, bueno, ya está. Ok, ya se está la video oración así corta nomás. A este video, bueno, si te gustó, puedes dar una me gusta, puedes compartir el video, puedes suscribirte al canal para más videos reacciones como este. Y bueno, sin nada más que decir o agregar, soy Jose Ultimate y nos vemos en la próxima video reacción. Nos vemos, bye, chao, adiós, bye 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 bye, linda trama, nos vemos, bye, chao, adiós, bye 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 bye.